Bueno, de eso vamos hablando luego con Junior. Sí, buenos días. Este Junior, entre mañoso y no mañoso, solo él sabe, va. Mi huevo, yo nada que ver. ¿Tiene Junior, todo? Mire, aquí, ahorita ya se levantó. Bueno, andan hablando, no sé si ya se levantó, pero ya llegó a oír de... Si ya lo sabe uno, lo sabe el ya más. Lo saben todos. Sobre este con otro de su mismo sexo. Bueno, mismo sexo, solo mi que verga, gusto no. Diferente, va. Pero dejemos eso ahí. Hoy, don Lino, venimos sí. Porque... para hacer unas aclaraciones. Una aclaración. ¿De qué ahora? Más clara más que todo. Yo la verdad no tengo nada que aclarar con nadie. Con nadie, con nadie. Diga, ¿qué es lo que quiere que aclare yo? Sí, no, bueno, por mí no, porque yo sé cómo está el asunto ahí, va, pero es con una mujer que usted tuvo problemas. Bueno, no sé si han habido problemas antes, ustedes lo van a decir, va, y va a ser el momento, si quiere que venga la agraviada o no sé cómo se diga. Agraviada cuando se sirve en casos de alguien, ¿no? Sí, es cierto. Ajá. Y pongamos que usted es el agraviado, pues los agraviados, digamos, ¿sí? Porque se discutieron. Es cierto, hubo una discusión muy fuerte. Ah, ya pues, sé quién es. Ah, su amiga del alma. Pues más real, le escucho. Este es otro que mire, con... Don Lino con mujeres se mete, dice. No estás hablando, don Lino, porque también allá, me han dicho que solo con las mujeres me saco a pelear. Y aparece don Lino, me dijo este, ve. Bueno, ahorita todos se involucran, ahí nadie quiere agarrar el cantazo que lo dice. Allá andaban poniéndole queja a Titi del día ese, don Lino, de que cuando fuimos a dejar el cemento y hubo el problema con ella. Entonces, más que todo, es que... Personas dicen que cuál es el problema que hay entre usted y ella, o ella y usted, no sé cómo está ahí la cosa. Para que eso es lo que yo quisiera saber también, uh-huh. Que ella más que ella explique, le dé una explicación. Que ella me explique cuál es el problema, que ese día ella se metió a reclamar cosas ahí, como le dijo, como que le interesa a ella. ¿Qué? Eso. Si este Titi y Jucho no me ayudaron, pues es problema de ellos. ¿Verdad? Yo total, usted ya está acostumbrado a que no le echen sí, la mano. Sí, no me han ayudado. Yo se los digo a ellos que me ayuden, pero... Solo esto, cuando estaba descargando la fosa, me fue a ayudar unos días, y de ahí, nadie más. Pero ella sin razón se metió a decir un montón de cosas ahí, a ley, yo no me voy a quedar solo escuchando, ¿no? Es ajá, la respuesta la tendrá ella, porque así, alguna qué razón es lo que ella, o qué, lo que ella pelea. No, pues ajá. A mí lo que sí me incomodó y sí me cayó un poco más, ¿ves? Desde que la vez que él nos sacó de allá, del terreno, que no era de él también. Sí, porque igual también hay una discusión fuerte. Ah, sí, porque ese día tampoco estábamos aquí en su terreno de él. Yo no tengo terreno, Brenda. Y no sé si tiene o no tiene, pero ese día sí me incomodé yo, porque por lo mismo él, nosotros estábamos allá y nosotros, yo sentí que nosotros no estábamos haciendo gran escándalo. El que más estaba haciendo escándalo era él y la muchacha. Yo no estaba callado. No, ella se estaba riendo duro porque vos la estabas haciendo reír, callar. Porque ustedes fueron ahí a meter. Y nosotros, yo sentí que no estaban haciendo gran escándalo para todo lo que él dijo, que nosotros andábamos ahí haciendo bulla, un relajo. Eso fue lo que a mí me incomodó. Y ese día que dijo Lino, sí, porque a veces uno tiene que hacer algo y todo. ¿Y qué hacen ellos? Se salen huyendo por no ayudar en el trabajo también. Yo siento que no es así, porque es parte del trabajo. No solo con Don Lino lo han hecho así, sino con... A pesar que no dicen vamos a ayudar, no van. Y eso a cualquiera le cae mal también. Pues la verdad a mí no me interesa si póngale el vecino de allá o de allá. Si los hijos le ayudan o no le ayudan, ay, que miren cómo es vida de ellos, va. Pero por lo mismo es parte del trabajo también ayudar, no solo con usted, como usted dice que ya está acostumbrado a que sus hijos sean así, no es solo con usted, sino porque ellos así siempre han hecho, no es que solo aquí. Y eso es lo que a veces, bueno, mi criterio me molesta y yo creo que a los demás también, porque ellos bajo el sol, ahí ellos sentaditos, pero ahí que dio, no hacen nada. ¿Se dio cuenta ese día? No estaba ninguno de ellos allá. Pero porque se tiraron del carro. No había ninguno. ¿Y qué dijeron después? Hubieran estado ahí, a ley me tenía que ayudar. ¿Y qué, pues? ¿Qué sí, dijeron? Sí, que ajá, el sí. Willy los había mandado a mandadear y era mentira, porque ellos iban no en sé, el yo carro. Si Willy los mandó, el Willy, ver, claro, dijo que no, ellos iban en sí, el carro y se tiraron del carro porque miraron a dónde íbamos después a ver qué se hicieron. No sea mentiroso, hombre. Cierto, iba ahí, va no, que iban, sí, porque ahí porque iban. Sí, iba. Sí, mire, pues ahí yo iba en el carro también. No, usted, dimo mira, que pues, ciego iba mira, yo. Mira, pues ellos iban ahí. Es que ellos se bajaron allá, dicen ellos. Se bajaron en el carro. Atrás. Los dos. Por eso le digo yo, como el Titi pagó el cemento allá. Sí, sí. Vaya, pues Titi sí, lo pagó. Va. Después ahí en el entradita, ahí en el carro, como ahí, ahí no pasa uno rápido, despacito. Uh-huh. En primera y todavía aún así como a 10 kilómetros, menos tal vez.
yo no me di cuenta, pero sí que ayer desde allá se bajó el Titi. Sí, porque ya cuando pasaron aquí yo me monté el carro, ellos no iban a ir. Y el Titi dice que él pagando el cemento. No, él no estaba pagando el cemento porque en el carro venía también, al menos que se haya ido a patas. ¿Quién pagó el cemento? Se me olvidó. Es casaquero. Es que mire, pues la casaca de él es que él se quedó pagando el cemento. Pero ¿cómo de una vez lo pagó y se vino? Y escucho, para que no te perdas, amigo, me voy a quedar con vos. Ah, pero... Ni que fuera una jugada de esto. Un niñito de 5 años, ahí sí se pierde uno. No, hombre, pues sí, un niño de 5 años, ahí sí se pierde pero uno. Pero este, preguntale cuánto tiene. Ya está grande. ¿Ya cuántos años tiene ese? Entre hermanos se cuidan, dicen que andan bolos y tienen bolos guiados. Cabal. 5 años, pero me pierdo todavía. Va, entonces ya vio Don Lino, esto viene desde ese día que se... Que nos echó de ahí. Y es que acá y allá se dijeron unas palabras que... A mí uno le gustó. Mire, pues, Willy, sí. La verdad, yo soy uno que yo no voy a hacer problemas a lugares privados, pues. Si tanta es la armonía, arreglar los problemas en la calle. Ajá. Sea quien sea, dueño del terreno, son privados, tienen dueños. Y si, un ejemplo, Brenda, mire, pues, que ahí hubieran habido un gran problema. Y que tal vez se hubieran golpeado, no sé a qué viene llegado. Hubiera habido. No, viene la policía, como los policías ahí están. Alguien, algún vecino había llamado a la policía cuando, pum, ahí les cae y me entrevistan a mí, me había preguntado, me dicho, y yo le he dicho, pues yo no sé nada, no vi nada. Lo que, tatiaste que me creen a mí. Sí. Jamás. Usted vive aquí, ¿cómo no se dio cuenta? Me va a decir. ¿Vale? Él también puede decir que no está vigilando atrás de la casa, es una palabra, mamá me va a preguntar si yo no estoy detrás de él, eso es lo primero que uno responde, no. Es mi criterio. Bueno, lo que podría hacer Don Lino es fregarlos más porque están haciendo un escándalo en un lugar privado. Es decir, mire, tampoco era irrumpieron mi tranquilidad y va. Sí, pero como entonces ya ponen es, una como dice, denuncia es de ella, pero en el mío no es así. Porque yo en el mío, y yo estaba haciendo nada malo. Y por lo mismo yo lo he pasado también, que a veces ya estoy en mi casa, pero como cada terreno tiene su división, en el otro pueden hacer escándalo, que igual lo único que digan, como chingan, eso es lo único que digo, porque no pudiera pelear en casa o en terreno que no es mío también. Porque uno tiene que respetar, en mi criterio, sí, ese terreno no era mío, tampoco tenía por qué estar haciendo relajo. Pero yo sentí que gran relajo no estábamos haciendo también, estábamos, aparte que, ay, que aquí jugaron tanto aquí, que ese es un gran relajo, pero en ningún momento hicimos eso. Otra vez ya no voy a venir a ponerme y ya mejor voy a ir a otro lado. ¿Qué caso es que toda la casa viniera a ser gran puya ahí? Pues después resulta gran problema allá. Es cierto, allá. Sí, porque ya se llevaban desde aquí, ya se llevaban ya entre lenguas. Solo se masticaban, pero no. Sí, porque allá le quería meter su cato, Don Lino. Tú estate quieto. Pero allí, como andaba alterado él, pues no es como ya. No andaba alterado, me alteraba. Por lo mismo, porque yo soy una que a mí me dicen, a mí no me gusta quedarme callada. Vaya, que me encontró también. Yo soy así, igual siempre lo he dicho, que no solo con Don Lino, media vez a mí me chingan también yo, sino. Quizás como que dice. Lo mismo que le pasa a usted, lo pasa a Pucho también. Yo quisiera que. Así como él, mira, así pues, como me contesta a mí, le contesta a cualquier hombre. Ay, Dios, así contéstele a alguna mujer. Pues a una mujer, yo ay, no Dios. Le creo que sí le conteste. Le contesté a la, disculpe, le contesté a la chentona, que la chentona no digamos a un hombre, peor a veces pregúntele cómo les he contestado. Usted sabe que un hombre, como sabe perfectamente no, que el hombre yo no la puede tener. El hombre se detiene todavía. Y como yo sé si decir. Si uno le pega a una mujer, que así, a uno que así como sí, soy en mi casa, así voy a ser en la calle también, porque como es. Y yo, como dice usted, que yo a los hombres, no, si yo también sé contestar a las mujeres también. Ay. Eso que sean mujeres no les da derecho, ni bien me dan, como digo, bien me dan o bien doy, pero de que me dejo tampoco me dejo. O sea, que ya va a encontrar su nana en la calle, porque una mujer sí con todo. Pero, igual que un hombre también se la lleva de machito, pero si no encuentra su papá. Cabal, porque mire, ese día, me va a decir que no, ese día él también lo estaba mandando. Ese día hasta Don Chumilo le estaba diciendo. Porque y le estaba no diciendo dijo, que, me, que se apura hacia allá no, y ya no. Apúrese. Don Chumilo le dijo. Sí, sí, sí es cierto lo que le dije. Diga lo que diga, yo no pero, sé quién es. Pero mire, él sabe. Él, pero, mira, pues, dejémoslo porque eso lo puede agarrar uno de broma sí, y todo. Eso yo no, pero no, vamos no, a hacerlo. Porque ese día también estaba hablando. Yo no sé ni de quién estaba hablando ahí. Creo que se le puede hablar bien. Vamos, y vamos a, o sea, a lo que sucedió ahí, pues todo lo que sucedió, porque sí se armó. Problemas, pero como le porque lástima, se metió el Willy y el Junior, pero el Junior, usted eso lo jaló. A mí me jala a la mía, como tapizado. Que el trapito fuera, lo suman pues sí. A la chingada.
Y aquel ni se meneó, se dio cuenta, aquel no se metió a... No, porque también me... Eso te dije yo aquel día, ¿te acordás? Sí. Cuando te dije, así como vos fuiste conmigo, que yo siempre te defendí de Jucho, hoy come mierda y solito te la arreglas con él y te lo dije. No, porque como digo, si me molesta, me encuentro. Igual yo. Y lástima que estés una mujer, si no, saber qué era. Y pasar, como yo digo, tanto como soy con los hombres que los trato así, también a las mujeres tampoco. Media vez la persona se merece respeto. Que la Brenda brinca, sí brinca. Porque aquí le brinca a Juan, a Pedro, a Santiago y a Pablo. Pero hombre, Lucas. Yo que la haya visto que le brinca a una mujer. Porque jamás. No me ha tocado enfrentarme con mujeres. Pero le va a llegar el momento. Porque tanto en medio de video que eso me toca enfrentarme en un video. Porque yo fuera de cámaras en mi casa, yo sí me he enfrentado peor cuando es de todo coche se le llega a su sábado. Va a llegar el momento que usted se va a enfrentar con una mujer. Y entonces, lo hago, lo ahí digo, se van a ver los toros en el corral, a ver quién puede más. Eso está más. Casi en su criterio suyo. Mira, eso está casi en el criterio de Don Lino, porque quizás él decía, hablaba aquí, las mujeres se quedaban calladas. Como digo, yo me altero. Yo sí, me dicen algo, yo respondo. Yo no ojalá le va, se le responde a alguna mujer. Y lo hago, yo no tengo miedo. Yo como digo, yo miedo. Como dice el dicho, hasta no ver no cree. Yo le tengo miedo. Con él, usted las pases, no las va a hacer. ¿Qué pases? Igual no van a llegar a algún, o sea, de que ya no se van a... ¿Será que porque quiere ser su nuera, digo yo? Porque ya ve que Jucho quiere, anda el tron ahí. No, tampoco. Tantas mujeres que hay de otra clase, menos. Sí, como las que a usted le gusta. Tantas mujeres que hay otra clase, sí, como usted es buen ejemplo, ¿verdad? El problema de ellos es que se deja que la chime, el que quiera. Y... Pues sí, pero está, conmigo se equivoca. Pregúntale a ti, ¿qué te parece jugar? No mira cara. El problema de ellos. Conozco a cara. Bueno, Don Lino, ahí está la explicación. Ustedes es cierto, ahí está la... Si seguimos preguntando. Y bueno, no se va a llegar ni a ninguno. Más suerte, hay más problemas. Y se... Sí, entonces vamos a retirarnos por el momento, Don Lino. Antes de que se empeore más también. Andamos aquí, si cualquier cosa dicen por ahí, esto le van a chismosear. Sí, ojalá que, como les repito, aquí, que así como me habla a mí, le hable a otra mujer. Pues. Le hablo, y si le hable, hasta le voy a aplaudir. Yo a la única que bravo, le puedo tener bravo, miedo Brenda, y respeto es a mis dos mamás que Dios me ha regalado. A esas son las únicas que le tengo miedo y respeto. Dos mamás. Sí, está mi abuela y está mi abuela. Su mamá. Abuela. Pero yo le digo así. Madre porque... solo una. Ah, no. La única madre es la que lo pare uno. Ya la, pero hay gente, la que, ni, pero hay gente que ni su madre que pare en el olvido los tiene, pero yo no estoy consciente hay que tengo gente, dos madres. Hay gente, pero hasta ahora escuché yo tengo dos madres porque una me creció y la otra trabajó para que yo saliera adelante. Bueno, usted sabe así cómo es. Sí, bueno, igual, entonces, pues, igual no se va a llegar a nada, más bien se van a empeorar aquí porque... Ojalá. Ahora esa mujer, ¿no? Todo. Pero no se equivoque porque la más pichiriquita es la que le va a tortear al revés y derecho no, la cara. Eso casi así como le pasó a usted, que usted pensó que me que podía tratar de decir, ¿no? Yo como no, digo, pero usted, porque la verdad, como le digo, es una mujer, si no me dio a saber qué era pasado. Hasta a los hombres les tiene miedo, porque le digo que habla ese, no le hace nada. ¿A quién? Ese estaba diciendo ese día que era una mujer también. Ah, pichiriquita. Pero le tiene miedo. No, este lo compromete a uno, ni sabe por qué. Este es un güiro a la par mía. Y si yo voy a hacer algo a él, a mí me frega. Pero ella tiene DPI. Y aquí las que tienen DPI. A mí me vale que tenga DPI. Usted porque lo dice así, pero no es así. Pero estas acciones, sí. Mejor vamos ahí. Ahí nos, ya se está alterando todo esto aquí. Si no, mal. Cuenta. Bueno, me